haz algo hoy de lo que tu yo futuro se sienta orgulloso, ¿no? Y pensar de esa manera siempre hace que afrontes el día de una forma mucho más positiva, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer hoy o qué es lo único que tengo que hacer hoy para que todo lo demás sea más fácil o sea innecesario? Pues, por ejemplo, ir al gimnasio para estar saludable, meditar para tener la mente más despejada, estar feliz con mi pareja para no tener problemas en los proyectos. O sea, ese tipo de checklist que vas marcándote como si fueras un astronauta, ¿no? Que va marcando esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. Si lo consigues hacer de una forma continuada, llega un punto en el que tu mente se acostumbra a ese estilo de pensamiento, por así decirlo, a ese mindset, y no te cuesta nada hacerlo. En fin.